Pues qué tranza, Banduchos Gamer, aquí estamos en los mejores goles de Rocket League para todos ustedes, ya estamos aquí compitiendo ya. Vean la rastriza que nos estaban poniendo, llevamos 4-0, pero tenemos que sacar la casta, mínimo llevarnos al gol de la honra. Pues ya era una causa perdida, pero pues tenemos que pelear con todo y contra todo. Y aquí miren, aquí el milagro surgió y metí el gol mínimo para llevarnos la dignidad a casa. Después de esa partida que nos dieron 4-0. Entonces tenemos que mínimo meter el gol. Y ahí está, con la asistencia del Moy. Y bueno, pues ya no fue tan feo en este partido. Y en esta otra, miren, íbamos 4-0 empatados. Y el Moy dice, yo la meto, pero la falló el Moy. Y dije, pues ni modo, voy a hacerlo como el quarterback desde atrás. Y vámonos para adentro con todo y el golpe que me dio el adversario. Y con esto ganábamos en tiempo extra. Un gran partido, bien reñido. Bien reñido, y ahí se iba el gol hacia adentro, claro que sí, en esto que es Rocket League. Y así ganábamos con esa victoria de gol de último momento o gol de oro. Y ahí el Moy mete el gol en medio de 3. Y íbamos ganando 1-0. Y de repente dije, no, ¿cómo crees, Moy? Porque tú, nada más tú, tenemos que meter otro gol. Estábamos en desventaja, creo yo, y que llego yo y meto este centro, golpe para allá y que entra mi gol, claro que sí, para que vean que también le echamos gana. Me la dejó el Moy ahí flotando y le pegué, le tocó la rosa arriba al enemigo y metimos el gol 2-0. Y aquí en otro partido, en otro más, jugando, íbamos 2-1, teníamos que... Pues vaya, tenemos que asegurar el partido con otro gol, ¿no? Tratar de asegurarlo. Y bueno, pues ya se nos venían con todo, se nos venía con todo, pero llegamos y me quedó así de pechito. Van a ver ahorita. Ellos querían meter el gol y dije, ya se me amenazaron y ahí que me la llevo. Y dije, de aquí soy, papá. Se las golpeé, se las desvié y adentro la portería. Claro que sí, el gol muy bueno ahí donde se amenazaron los dos. Y miren nada más, desde el cielo cayó el gol, muy buena ahí. Ya en otro partido con todo y lag, el lado derecho ven ese tacómetro, significa que hay un montón de lag, bastante horripilante. Y aún así vamos empatando 3-3, yo tratando de meter el gol con nuestro equipo, ya se nos está uniendo Poder Latino. Y bueno, pues aquí nomás. Primero pues cuidando que no nos metieran gol. Con todo y el horrible y terrible y asquerosísimo lag. Y miren, ahí ese gol. Y con eso, gracias a la ayuda del adversario, ya íbamos ganando 4-3. Y con menos de 30 segundos en el reloj. Ahí está. Claro que sí, me ayudaron ellos dos. Se les agradece de manera, pues no infinita, pero se les agradece. Y aquí, otra oportunidad. Y viene ahí, ya nos iban ganando 2-0, maldita sea, y con nosotros con el maldito lag en otra partida, el Moy y yo. Y también podía, ah no, el Mocona, estaba con nosotros el Mocona. Y teníamos que sacar la casta, no podíamos dejar así el partido. Y dijimos, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a tratar de meter aunque sea un gol. Y me decidí hacerlo de la manera que fuera, aunque robar el gol, aunque los tumbara a todos. Y agarró el Moy, hizo eso. El Mocona la dejan botando y me queda ahí, miren, qué bonito gol. Técnicamente fue un autogol, pero me lo dieron a mí porque yo la golpeé con asistencia del Cayola, que la rebotó en la pared. Y ahí llegué yo y rebotándole a todos ellos, pero le pegué yo allá con las voces del Mocona y dije, tengo que meter el gol. Vamos ganando, va empezando el partido, vamos relax, no hay problema. Se estaba poniendo complicado el asunto porque ya nos estaban como que dominando después de haber metido el gol. Y la sacaban, pero destruía. Creo que era el más peligroso de ellos porque sabía volar y todo eso. Yo no. El Moy le había regado ahí. Dije, ah, bien, entonces se me amenazaron, los hice chocar. Y miren, qué bonito gol. Eso se llama juego de estrategia. Jugando con la mentalidad del rival. Le chocaron los dos y yo nomás dije, pues la empujo. Y metimos el gol. Aquí ya en otra ronda, aquí con el Moy. La avienta hacia arriba. Y bueno, pues tenemos que buscar la forma de meter el gol. Allí vamos. Y
queda ahí el rebote, el Moy llega, no llegó y la pegó. Ahí está el gol. Gol, así buenísimo, es. Buenísimo, ese lo vi, estaba de frente. Ahí los hice chocar y dije, pues bueno, es momento de meter el gol. Y entró muy bien el gol. Y ya para despedirnos, chicos, vámonos con este. Llevamos ganando 1-0. Ya casi llegando a la mitad del partido. Con un montón de lag, como pudieron ver en todas las partidas. Pero sin dejarnos vencer, claro que sí. Y aquí vemos cómo estaban peleando por el balón en las alturas. Yo que no sé volar. Y veo que queda el balón ahí. Y dije, de aquí soy. Y siento, la andaba fallando, pero siento. Yo me despido, recuerden suscribirse, seguirnos en la Taberna del Gamer en Facebook, darnos like y seguirnos en todos nuestros streaming, en nuestros videos, llevar la campanita de notificaciones. Yo me despido, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.